Buenas tardes, Iglesia Ocean View. Estamos tan contentos hoy por celebrar a Jesús y agradecidos que usted decidió pasar su tarde con nosotros hoy. Mi nombre es Melissa y les quiero dar la bienvenida a Iglesia Ocean View en línea. Si esta es su primera vez sintonizándonos, le queremos proporcionar más información acerca de OVC y nuestros ministerios. O si desea dejarnos saber cómo orar por usted, le invitamos a llenar la tarjeta de conexión en línea en el link que se encuentra en la descripción de este video. O también puede visitarnos en oceanviewchurch.com/connect. Nos encantaría la oportunidad de orar con usted y compartir nuestra pasión por Jesús con usted. OVC, nunca sabemos quién necesita escuchar el mensaje de esperanza en estos tiempos inesperados. Si esta tarde estás viendo nuestro servicio por medio de las redes sociales, por favor toma un momento para compartir este video con tus familiares y amigos haciendo clic en compartir. Esta es una acción tan sencilla que potencialmente puede llevar a alguien que tú conoces a una vida nueva en Cristo. Finalmente, antes que comencemos hoy, queremos darle las gracias a todos ustedes que continúan alabando a Cristo por medio de sus diezmos y ofrendas. Si usted todavía no tiene su cuenta electrónicamente, es seguro y sencillo el dar a OVC de donde usted se encuentre. Visítenos en oceanviewchurch.com/give o manda un mensaje de texto al 84321. También puedes descargar la aplicación Church Center en tu dispositivo móvil. Bueno, prepare sus cuerdas vocales y cante tan fuerte que los vecinos escuchen. Alcemos nuestras alabanzas a Cristo porque Él es digno. Hola familia, quiero invitarte a que adoremos juntos ahí al Señor donde quiera que tú estés. Vamos a exaltar a Jesús. Vamos. Tú me llamaste a vivir, tú me llamaste a tu luz, tú me llamaste y mi alma vuelve a vivir. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Estás. La creación te canta, tus hijos proclaman, vivo estás, tú vivo estás. Tú me llamaste a vivir, tú me llamaste a tu luz, tú me llamaste y mi alma vuelve a vivir. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta. Despierta, despierta mi corazón.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Hugo Campos, pastor de la iglesia Ocean View. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Familia de Iglesia Ocean View, bienvenidos. Estamos en este día iniciando una nueva serie de mensajes que con ayuda de Dios esperamos ayude a fortalecer nuestra fe. La serie se llama Inquebrantable. La razón por la que estoy considerando esta serie de mensajes es porque en los tiempos que estamos viviendo, mucha gente está batallando con su manera de reaccionar hacia esta crisis pendiente que estamos desarrollando ahorita nosotros alrededor del mundo. Todo el mundo está en crisis, estamos viendo diferentes dificultades y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué podemos nosotros, cómo podemos enfrentar mejor esta situación que estamos pasando? Cuando tenemos una fe, dice la Biblia en 1 Juan 5:3, y esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Cuando tenemos una fe sólida, podemos salir adelante. Así que como pastor he estado orando mucho sobre qué predicar, qué traer, porque quiero traer un mensaje que pueda fortalecer nuestra fe, ayudarnos, consolarnos, fortalecernos
y también, ¿por qué no?, retarnos a salir adelante. Así que la serie otra vez se llama Inquebrantable. Y en el caso del día de hoy, vamos a ver cuando su mundo se estremece. O bien, cuando tu mundo se estremece. ¿Qué hacer cuando el mundo entero se estremece? Así que eso es lo que vamos a hacer en este día. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios. Padre, te damos gracias por permitirnos en este día reunirnos para adorarte, para bendecirte, para glorificar tu nombre. Sabemos, Señor, que lo que está pasando no te sorprende a ti. Tú ya lo sabes, tienes un propósito detrás de todo esto. Pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, para que nuestra fe sea edificada, para que en lugar de preocuparnos, desarrollamos una fe inquebrantable, una fe fuerte, sólida, segura, porque inclusive esa es parte de nuestra meta, formar familias fuertes. Pedimos tu bendición, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, si usted lee conmigo el Salmo 82:5 en la Nueva Traducción Viviente, encontrará que en la última parte de este versículo dice así: el mundo entero se estremece hasta los cimientos. El mundo entero se estremece hasta los cimientos. La Biblia lo dice bien claro. Inclusive en las semanas pasadas hemos experimentado aquí en California algunos terremotos. Y esto no nos extraña, ya es parte de la vida. Sabemos que California, esto todos los días están ocurriendo en diferentes grados de magnitud. Pero ya sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que cuando venga un terremoto, entonces tenemos que buscar un lugar seguro donde cubrirnos para que lo que pueda caer no nos vaya a dañar, cosas como esas. Se nos ha dicho cómo prepararnos para un terremoto. Entonces, cuando el mundo entero se estremece, es el tema del día de hoy. ¿Qué debo de hacer? Así como sé qué hacer cuando hay un terremoto, porque se me ha dicho una y otra vez, así también la Biblia nos enseña qué hacer cuando viene a estremecerse nuestro mundo alrededor. Número uno, debo no sorprenderme por la adversidad. Mire lo que dice 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Y luego en Juan 16:33 dice, Jesús dijo, les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Nos podemos preguntar si esta crisis que estamos pasando será la última que vamos a pasar. La verdad es de que no creo que sea la última. No es la primera ni va a ser la última. Van a venir crisis a nuestra vida. No debe de sorprendernos. Este mundo no es el paraíso. Todavía no llegamos allá. Cuando estemos en la presencia de Dios, se va a acabar todo dolor, toda lágrima, toda enfermedad. Ya no va a haber llanto, ya no va a haber, va a haber estas dificultades que estamos pasando aquí. Pero mientras estamos aquí, estamos propensos a pasar por dificultades de una naturaleza o de otra. Sea un estremecimiento emocional, quizás la pérdida de un ser querido. Un estremecimiento interno cuando perdemos el empleo. Un estremecimiento moral cuando las relaciones no van como debiesen de ir, tanto en el matrimonio con los hijos. Entonces tenemos que saber qué hacer en esos momentos donde se estremece nuestro mundo. Otra vez dice la Biblia, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. No es extraño que vengan las pruebas y tenemos que entender para qué razón nos vienen. Así que lo primero que debo hacer es no sorprenderme. Me sucede algo, de repente algo que no esperaba, ok, no me sorprendo, sé que hay alguna razón detrás de todo esto. ¿Qué debo hacer? No sorprenderme. Número dos, debo de buscar la manera en la que Dios pueda usarlo para mi bien. Aún con lo que estamos viviendo ahorita, Dios lo puede usar para bien. Mire lo que dice Jeremías 29:11. Los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y esperanza. Aún con lo que está pasando, podemos sacarle un buen provecho a lo que ocurre a nuestro alrededor. Si nosotros se lo buscamos bien, entonces eso es importante porque una cosa sí le puedo decir. Que sería falso de mi parte o de cualquier predicador que pudiera decir que a los hijos de Dios no les va a sobrevivir ningún mal porque estamos bajo el abrigo del Altísimo. Es cierto que estamos bajo el abrigo del Altísimo, pero si nos ponemos a estudiar sobre las pandemias que han ocurrido en tiempos pasados,
en tiempos anteriores, nos damos cuenta que mucha gente ha muerto. E inclusive todos los días estamos escuchando noticias de personas que siguen muriendo. Quiero asegurarle que creyentes o no creyentes están falleciendo durante esta pandemia. No queremos oír eso, pero esa es la realidad. Lo que sí debemos de estar seguros es que si Dios nos libra de esto, a Él sea la gloria. Pero si no, tenemos nosotros que estar siempre preparados. Dice la Biblia que debemos estar siempre preparados para ese encuentro que Dios nos tiene ya dispuesto. Está establecido, dice la Biblia, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Eso es la realidad. Por favor, no me lo tome a mal. No lo estoy amenazando, ni mucho menos, pero sí la realidad es esta. Es cierto, el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que confiar en Dios, pero tenemos que saber también que la enfermedad no respeta nacionalidad, no respeta sexo, no respeta creencia. La enfermedad llega a cualquier persona. Y lo que sí tenemos que estar seguros es de que le hemos dado nuestro corazón a Jesucristo, de que estamos seguros con Él, que estamos caminando muy cerca de nuestro Padre Celestial, para que sea que en enfermedad o en salud, estamos bien seguros en Cristo. Entonces, no debo de sorprenderme, pero debo de buscar la manera en que Dios lo puede usar para mi bien. Entonces, permítame sugerirle algunas razones por las que Dios permita que ocurran crisis o que se sacuda o se estremezca nuestro mundo en ocasiones. Le voy a dar algunas. Número uno, Dios estremece las cosas para examinarme. Jeremías 17:10 dice, yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Dios toma el tiempo para examinarnos y la mejor manera de examinarnos es cuando nos encontramos en una situación difícil. Ahí es cuando nuestro verdadero color sale a relucir. Cuando estamos en la angustia, cuando estamos en el dolor, ahí es cuando sabemos si nuestra fe es genuina o es una fe débil o fuerte. Dice también Deuteronomio 8:2, durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. A su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo que Dios ama tanto, Dios lo puso a prueba. Permitió que pasaran por dificultades porque estaba probando su fe. Mire lo que dice. Dice, te humilló, te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón. Esto es lo que estamos viendo en estos tiempos de dificultades. Que estamos viendo qué está brotando. ¿Hay una paz en nuestros corazones o hay inquietud? ¿Hay estrés? ¿Hay luchas internas? ¿Qué es lo que está pasando? No estoy diciendo que somos inmunes al dolor o a la preocupación, no estoy diciendo eso, pero los que esperan en Jehová, dice la Biblia, nuevas fuerzas tendrán. Su fe viene a ser una fe inquebrantable, una fe que se puede doblar, que puede resistir las pruebas que el mundo nos ofrece. Así que entonces, el problema que está o que estoy pasando o que está usted pasando, ¿qué revela acerca de usted? De que es una persona de fe, una persona de confianza, o que quizás su fe no es tan fuerte como usted pensaba que era su fe. La segunda razón por la que Dios estremece las cosas es, podría ser para corregirme. Miren lo que dice Hebreos 12, del 8 al 11. Si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Hay la posibilidad de que no solamente Dios esté examinando nuestra fe, sino que también quisiera corregir algunas áreas de nuestras vidas. Hebreos 12, del 26 al 27 dice, cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Esto significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Así que Job 5:17 dice ciertamente que qué afortunado es aquel a quien Dios corrige. En esos tiempos de la pandemia, de la crisis que estamos llevando a cabo, que se está llevando a cabo más bien, que está sucediendo, que todavía no encuentran una solución,
nos encaramos con la realidad de que si nuestra fe es una fe sólida o débil. Y por eso tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame a entender lo que está pasando para que cuando salga yo de todo esto pueda salir más limpio, más fuerte, más sólido. Creo que Dios está usando esto para examinarnos, pero a la vez también para corregirnos, para hacernos entender que solamente Él está ahí para consolarnos, para fortalecernos. No hay otra fuente de seguridad más sólida que el Señor Jesucristo. Así que la pregunta que debemos de hacernos entonces es, ¿qué me está enseñando esta prueba a mí? ¿Estoy aprendiendo o nada más me estoy hundiendo en la depresión o la preocupación? Déjeme darle otra razón también por la cual Dios permite que sucedan las crisis. Dios estremece las cosas para dirigirme. Proverbios 16:9 dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Proverbios 20:30 dice, el castigo le quita lo malo al perverso, porque el castigo hace cambiar a la gente. Y Salmo 119:59 dice, me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia tus estatutos. Salmo 119:59. Me he puesto a meditar en mis caminos. Si algo nos está haciendo hacer en estos tiempos la vida es que nos está haciendo recapacitar sobre cómo estamos viviendo, cómo estamos. Doy gracias a Dios porque escucho buenas noticias de hermanos en Cristo que están siguiendo con su fe fuerte, sólida, pero también escucho noticias de personas que están bajo mucho estrés, bajo mucha inquietud, inseguridad, e inclusive con respecto a esto, tratando de ver cómo ministrar mejor a la iglesia, como pastor anhelo fortalecer a la iglesia, he estado trabajando en un proyecto de un devocional en audio que le llamo Reflexiones, para que de una manera cada mañana los miembros de la iglesia puedan escuchar a su pastor dándoles una palabra de ánimo. Así que si usted tiene interés en escuchar esto, por favor, escríbanos ahí en oceanviewchurch.com/connect y le daremos información de cómo recibir estos audiodevocionales diarios. ¿Pero por qué lo estoy haciendo? Porque son momentos en los que tenemos que fortalecer nuestra fe. Dios nos está probando, Dios está viendo cómo está nuestra fe y tenemos que salir más fuertes que cuando entramos. Así que Dios estremece las cosas para corregirme, para corregir mi falta de oración, para corregir mi falta de leer su palabra, para corregir mi falta de tener amor y paciencia. No sé qué está tratando de corregir Dios en usted y en mí. Cada quien tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Entonces la pregunta que pudiera hacerme es, ¿qué me está enseñando este problema? Así que vamos entonces a lo siguiente. Y esto es, Dios estremece las cosas, y esto nos va a gustar también, las estremece para protegerme. Dios está alojándote del peligro y te lleva a un lugar libre de angustia, dice Job 36:16. La persona más atribulada, la persona que pasó por más dificultades, Job escribió esto, Dios está alejándote del peligro y te lleva a un lugar libre de angustia. Una de las ventajas que tenemos ahora en estos días con respecto a la grabación de los mensajes es de que si usted por alguna razón no captó de pronto una cita, puede regresar después y volver a verlo, tener una pausa, buscar en su Biblia, revisar esa cita bíblica, fortalecer su fe, porque no hay nada que pueda fortalecer más la fe que uno mismo lea su propia Biblia. Así que cuando tenga oportunidad, vaya y regrese a Job 36:16 en la nueva versión, yo estoy leyendo la nueva traducción viviente con respecto a esto. Dios usa las cosas para protegerme también. Job, cuando terminó de esa prueba que él estaba pasando, dice, reconoce y dice, Señor, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fue en la prueba más difícil que pasó Job, donde él pudo comprender mejor la magnitud, la grandeza, la magnificencia de Dios. Dice, yo pensaba que te conocía, pero ahora que he pasado todas estas pruebas, ahora que he perdido todo, ahora que solamente me quedas tú,
Señor, ahora te veo claramente. Qué experiencia tan especial, pues, de la cual nosotros también podemos aprender de la experiencia de Job. Dios estremece las cosas, no para dañarme, sino para protegerme. Dice Génesis 50:20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Y todos sabemos la historia de José, cómo sus hermanos lo vendieron porque le tenían celos, porque él les contaba de un sueño que había tenido de cómo iba a ser una persona grande, útil, para liberar a su familia y al pueblo. Y sus hermanos le tenían celo y entonces lo vendieron. Imagínense la experiencia que él pasó. No solamente fue vendido por sus hermanos, sino que llegó a caer en la prisión, llegó a sufrir muchísimo la pérdida de su familia. Pero Dios lo utilizó a este hombre. Lo que pensaron sus hermanos para hacerle mal, Dios lo convirtió para bien. Quiere decir que para Dios no es nada imposible. Este mal que está pasando ahorita nos está llevando a un bien para nosotros, para acercarnos más a Dios. Si a fin de cuentas, cuando terminemos esta crisis, tenemos nosotros una fe más sólida, una fe inquebrantable, entonces ha sido para bien que esto nos haya pasado. Pero para eso tenemos que entender que Dios muchas veces tiene que estremecer las cosas para que nosotros podamos entender un poquito sus planes para con nosotros. Entonces, podríamos preguntarnos con respecto a esto, ¿cómo podría protegerme Dios en este problema? Así que estamos viendo que Dios estremece las cosas para examinarnos, para corregirnos, para dirigirnos también y también para protegernos. Y una cosa más también que Dios hace es que Dios estremece las cosas para hacerme mejor o para perfeccionarme. Primera de Pedro 5:10, la Biblia al día dice, después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, el mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Todos queremos tener una fe fuerte, todos queremos ser sólidos, todos queremos mover montañas, queremos decirle, muévete montaña y que se mueva. Todos queremos tener el don de sanidad, orar por los enfermos y que sanen. Todos queremos tener fortaleza. Pero déjeme decirle otra vez lo que la Biblia dice. Dice, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, para que nosotros podamos crecer en nuestra fe, muchas veces tenemos que experimentar el dolor o el sufrimiento. El mismo Señor Jesucristo, para poder liberarnos a nosotros de la carga del pecado, Él estuvo orando para que, si fuera posible, pasara de Él el sufrimiento de la cruz. Sin embargo, dijo, pero no se haga como yo digo, sino como tú quieras. El mismo Señor Jesús pasó por sufrimientos. ¿Por qué nosotros no habremos de pasar por crisis y dificultades? Lo que sí podemos ver es de que cuando Jesucristo, después de que pasó a la muerte, resucitó como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el más exaltado, el más poderoso. Él es el Señor del Universo. Pero el Señor del Universo tuvo que pasar por problemas y dificultades. ¿Por qué nosotros no debíamos de hacer lo mismo? A veces queremos no tener problemas en la vida, pero los problemas son parte de la vida. Dice, después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará y fortalecerá y establecerá. Él mismo está usando todo esto para un propósito mejor para nuestras vidas, para que desarrollemos esta clase de fe. Usted y yo tenemos que decir, yo quiero desarrollar una fe inquebrantable, una fe sólida, segura, porque mi familia lo necesita, porque yo lo necesito, porque mi comunidad lo necesita, mi iglesia necesita verme a mí como una persona de fe inquebrantable. Romanos 5, del 3 al 4 dice, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Así que,
Yo sé que parte del mensaje no nos agrada, porque parte del mensaje nos está diciendo que tenemos que pasar por pruebas y dificultades. Pero la otra parte del mensaje que estamos escuchando en este día nos dice claramente que cuando todo esto ocurra, nuestra fe va a ser más sólida. Vamos a poder sentirnos más fuertes, más confianza, más seguridad en el Señor. Debo entonces yo de entender el propósito de Dios cuando Dios estremece las cosas. Así que cuando Dios estremece las cosas, debo primeramente no sorprenderme de que haya venido la prueba. Van a venir más pruebas. Tenemos que estar preparados. Debo de buscar la manera de que Dios use esta prueba para mi bien. Y eso es en lo que debo de ocuparme en lugar de quejarme. Y también debo de confiar en Dios aún en las cosas que no entienda. Proverbios 20:24 dice, el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Si el Señor está en control, es todo lo que necesitamos saber. Confiar en Él, poner nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él, y Él hará. Proverbios 3:5-6 dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Así que este mensaje nos ayude a reflexionar a nosotros sobre lo que estamos viviendo en estos tiempos de crisis y que al contrario de atemorizarnos, podamos nosotros desarrollar una fe inquebrantable, una fe sólida. Así que déjeme darle un resumen entonces de lo que hemos visto en el día de hoy. Algunas razones por las que Dios permite que el mundo se estremezca es porque Dios estremece las cosas para examinarnos. Dios estremece las cosas para corregirnos. Dios estremece las cosas para dirigirnos. Dios estremece las cosas para protegernos. Y también Dios estremece las cosas para hacernos mejor. Podemos confiar en Dios, pase lo que pase. Así que este sea el mensaje que usted y yo nos llevamos el día de hoy. Desarrollemos una fe inquebrantable. Si usted que me escucha no tiene esta fe y todavía está batallando en su interior, Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si usted nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, hoy es el mejor momento para hacerlo. Lo único que tiene que hacer es decirle al Señor, perdóname de mis pecados. Me arrepiento de vivir sin ti. Te entrego mi corazón. Te prometo vivir toda mi vida para ti. Lléname de tu Espíritu Santo, dame tu bendición y de aquí en adelante voy a hacer tu voluntad. Si usted tiene un deseo similar a ese, por favor escríbanos, como le comenté, ahí a oceanviewchurch.com/contact y háganos saber de la necesidad que usted pueda tener. Estamos aquí para servirle, será una alegría y un privilegio poderle servir. Les recuerdo que seguimos orando todos los días a las 7 de la mañana. Únase al equipo de oración. Los jueves tenemos el estudio bíblico a las 7 de la tarde. Participe en él. Y como le mencioné al principio, tenemos ahora ese audio devocional todos los días que se llama Reflexiones. Y ahí puede usted también animarse para tomar un poquito de la palabra para iniciar su día. Le bendigo en este día diciéndole en esta forma, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé paz. Recuerde, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Recuerde, estoy orando por usted y su familia. Nos vemos pronto. Dios le bendiga. Gracias, Pastor Hugo, por este mensaje tan importante y alentador. Iglesia Ocean View, sean ustedes muy bendecidos y sean de bendición a los que les rodean. Sigamos a la meta, puestos nuestros ojos en el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hasta la próxima semana.